Sé por qué estás aquí. He visto a Mina. Está en el castillo. ¿Es posible que el amor te haya vuelto tan estúpido como para arriesgar tu vida de nuevo? No deberías haber vuelto jamás. Los demonios están por todas partes y te esperan. Puedes ver tú mismo que lo he perdido todo. Ahora nada podrá salvarte. Estás condenado. ¿Te dice algo el nombre de Kazan? Era el gran chambelán del señor Radu, el hermanastro de Drácula. Descanse en paz. Desapareció la misma noche que su amo junto a un puñado de fieles. No siempre estábamos de acuerdo, pero era un hombre leal. ¿Por qué me hablas de Kazan? He encontrado su cuerpo y junto a él este misterioso pergamino. ¿Ves esos pentagramas dibujados en los bordes del pergamino? Representan las fuerzas maléficas que reinan en el castillo. El texto está escrito en un alfabeto mágico. Traducirlo es un juego de niños. Habla del gran caballero de la Orden de San Jorge, un temible guerrero al servicio de Dios, cuyos restos reposan en el cementerio del castillo. El texto hace referencia a una cruz de oro que se fundió para celebrar sus hazañas. Es un gran símbolo de devoción a las fuerzas divinas que podría eliminar los pentagramas de los que te hablaron. Dice que Kazan y los suyos la robaron para evitar que Drácula se hiciera con ella. Muy inteligente. Mira lo que he encontrado en las mazmorras de Drácula. ¡Por todos los santos! Pero si es la piedra de Radu, creí que esta joya había desaparecido para siempre. ¿Aún conservas el anillo? Sí, aquí está. ¡Es increíble! Esto hace que aumenten tus posibilidades de vencer a Drácula. Estoy segura de que él no había previsto que pudiera reconstruirse el anillo. Los dos elementos separados son poderosos, pero solo el anillo completo puede destruir a Drácula para siempre. ¿Qué hay que hacer para volver a unir la piedra y el anillo? Según se precisa en el ritual, el anillo debe estar colocado sobre la estela del dragón que se encuentra en el último santuario de Drácula. No obstante, gracias a mis poderes, yo misma puedo unirlos. Con las tinieblas como testigos, con este gesto yo... Acércate. Llevo tanto tiempo esperando este momento y ahora, en el umbral de la muerte, siento tanto no tener más tiempo. Drácula ha de ser aniquilado. Debes concluir tu búsqueda y rescatar a tu mujer. Voy a transferir algunos de mis poderes a mi anillo. De este modo, podrás controlar los pentagramas, esas fuerzas maléficas que se encuentran en el castillo. Todo se ha vuelto oscuro. Así pues, no hay ninguna luz para recibir a tu...
¿Cómo echo de menos mis grandes fiestas? ¿Cuántos invitados trataron de atravesar el tablero de ajedrez y cuántos murieron empalados al hundirse la tierra bajo sus pies? ¡Qué divertido era todo aquello! Hoy el sistema lleva mucho tiempo sin funcionar, pero la trampa sigue ahí. Solo colocando adecuadamente las piezas se indica el camino para llegar al otro lado. El ajedrez es un juego que termina con la muerte del rey, a no ser que muera antes el peón, lo cual es mucho más divertido.
único que has hecho ha sido desbaratar mis planes. No puedo seguir soportando que inutilices mis trampas y pases a través de mis defensas. ¿Quién te crees que eres para atreverte a desafiarme de este modo en mi propio castillo? La muerte te espera en esta sala.